Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we're having a chat. We're gonna have a chat about mistakes that I made yes. upon learning Spanish. Upon learning Spanish. <laughs> yeah. So, entonces, and we're gonna do this in Spanish, okay? So you'll be testing your listening. Hablamos de todo en la siguiente parte. Si te gusta nuestro contenido por favor darle al button de like because porque free. and the first 40 lessons that we've done on all levels all come with help sheets and all of the help sheets explain everything in detail from those lessons and so if you want to go a little bit deeper then just on our website you'll find the help sheets and you can get them and learn even more Eso es. Muy Vale, Gordon, pues vamos a hablar de, de los errores que has cometido, errores recurrentes, quiero decir. Sí, sí. Eh, cuando aprendías español, uh -huh. al principio de, de estar aprendiendo español, eh, esos errores que, que muchos decimos sí. y que nadie nos corrige, ¿no? <laughs> sí, sí, es, es un problema enorme. Eso de, de la gente te escucha. Sí. Y la gente cambia la palabra en su mente. Y él quería decir eso. Y no dicen nada. Entonces tú piensas, vale, todo bien, ¿no? Claro, es que antes de empezar, ¿Ajá? quiero hablar de esto. Porque es complicado, ¿no? Porque si alguien dice algo mal, tú piensas, vale, ¿qué hago? Lo corrijo. Sí. Y puede ofenderse decir, oh, lo he dicho mal o no lo corrijo pero la persona podría decir oh por qué no me has corregido sí. no sabes es como no, no sí. sabes qué hacer no lo porque... sé es muy difícil cuando hacía clases lo que hacía era tomar apuntes sí. vale la, las personas hablaban y yo la 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 la, la pero sin pararlos sí. ¿no? y luego después hablamos, de, hablamos de, de de los errores porque también decir ah eh, eh, uh, claro. te causa muchos problemas, ¿no? Claro, sí, ¿no? eso sí. sí. Vale, Gordon, pues venga, cuéntanos. Pues vamos a empezar cuéntanos. con la problema. La problema. Porque la problema fue un problema, ¿no? <laughs> de, eh, estos errores vienen de, 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 de esos dos años en México, en la fábrica. Y yo decía... Ah, es que en cada momento venían los líderes ¿no? a, 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 darme, a hacerme una pregunta y yo, ¿cuál es la problema? ¿Cuál es la problema? ¿Cuál es la problema? ¿Vale? Que es el problema. Durante un año. Después de un año, una, una chica dijo, por cierto, es el problema. Ha pasado un año. He dicho eso un año. Y ahora mismo me estás diciendo... El problema. ¿no? Pero además, ¿qué pasa con vosotros? Porque o decís problema. Sí. O la problema. Es como. <laughs> y, y la, pro, la problema, ¿no? Yo qué sé. No sé, pero. O el problema o la problema. Sí. sí. Entonces es una ah. de esas palabras sí. que termina con la A, pero es masculino. Vale. Eso es. Entonces después de un año empecé a decir el problema. Y Pero te me, costaba, ¿no? me impactó tanto que desde ese momento empecé a, a decirlo bien. La vergüenza, ¿Sabe? ¿no? ¿La sí, la vergüenza. vergüenza de... De... Nunca, jamás voy a decir la problema. ¿Okay? Una vez, Cintia, una vez eh, eh, dos chicas habían venido a, a la fábrica, estaban ahí, y un, una chica tenía un... un bebé. Siempre son chicas en las historias de Gordon. En las fábricas. Eh, Siempre son no hay chicos hay chicas. todos los trabajadores no eran eran chicas no son mujeres son chicas chicas pues una chica tenía un bebé muy pequeño vale sí. había venido a la fábrica y las otras chicas estaban sí. vale y yo la vi y, y dije algo como ah tienes un bebé eso fue tienes un bebé vale Bebe. que es? You have... Yo qué sé... Un, he, dr he drinks. He, you have he drinks. ¿vale? <laughs> you have he drinks. Y... Todas se, se pusieron a, 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 a... Bueno, se rieron de mí. De... <laughs> oh, no. bebe, bebe. Sí. Y fue un momento de... ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Y ella... ¿Es bebé? ¿Es bebé? No, bebé. ¿Bebé? Bebé, ¿vale? Vergüenza que tenía por, porque se embrieron de mí, Cintia. Y esos, son esos momentos sí. que te... Oh, no, yo he tenido muchos momentos de, es... de la gente, incluso tú, riéndote de mí. Claro, que, claro. Nada, eh, mira, no, no... No me no, preocupa. No fue su culpa, es algo natural. Alguien dice a un, a, sí. algo rarísimo, una tontería y no puedes evitarlo, ¿no? Es que cuando aprendemos un idioma... Tenemos que perder la vergüenza sí, en todos los sentidos, sí, porque sí, sí, sí. vamos a decir algo estúpido, vamos a decir algo muy gracioso, vamos a decir algo sexual. totalmente incorrecto, algo sexual, seguro, garantizado. Sí. sí, sí, sí. Y la gente se va a reír. Claro, claro. ¿vale? Pero está bien, es que a, a mí me parece muy bien, porque dices, Dios, qué tontería, y aprendes, uh, oh, aprendes de rápido. En ese momento aprendes. Cuando estás diciéndolo bien y nadie te dice nada, no aprendes. Sí. No, no, no te em, em, impacta. Ese, eh, pero es. cuando alguien dice. ¡Ja, ja, ja! Joder, toda la vida te acuerdas de eso, ¿no? A mí me hace gracia porque bebé y bebé son muy diferentes, ¿vale? Sí. Bebé, bebé. Pero a lo mejor un inglés cuando empieza es como. Suena muy, muy similar, muy similar. Sí, sí, sí. Pero luego. En inglés tenéis palabras para nosotros, para los hispanoparlantes, tan similares que yo todavía tengo que decirle Gordon y tengo que darle dos palabras y digo, pronuncia. <laughs> como esto y luego las pinzas. En inglés. ¿Qué, cuál? A ver, tongue. Y las pinzas. Tongs. <laughs> es que, Dios, es como casi lo mismo. <laughs> tongs, tongs. Sí, 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 sí. Es pract... eh, para, para nuestro oído es lo mismo. pero luego es Como vosotros... también eh, yoke, y oh, sí. yoke. Por ejemplo, esas, que es como ejemplo. para nosotros, están similares. Yo recuerdo que una vez con, con tu padre, tú le, le, le dijiste, papá, esas tres palabras, joke, yoke, yoke, yoke. El... No, son unas palabras. Es una palabra. <laughs> lo, mismo, lo mismo tres veces, <laughs> con diferentes acentos. <laughs> Vale, siguiente. Vale. Ok. Claro que yo trabajaba en una fábrica de producción. Estábamos eh, produciendo prendas. Vale, entonces las palabras sobre la producción eran importantes. Sí. La primera palabra fue objective. Vale. Que yo aprendí objetivo. Vale. ¿Por qué aprendiste ese objetivo? Porque, en tu mente, al leer. Sí, en lo mente. había leído y, ah. y J, para mí, J, objetivo. <laughs> y durante mucho tiempo decía. Eh, y, y, ¿Y cuál es tu objetivo? La, 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 pues, pues obviamente es objetivo. Objetivo, y no tiene la C. No tiene la C. No es objetivo. objetivo. Es objetivo. Y yo decía, objetivo. ¿Vale? Entonces, mal dos veces. <laughs> A ver, ¿se entiende? Objetivo. Sí, sí. Se sí. entiende perfectamente, pero, pero es objetivo. objetivo. Yo no cometía este error, pero una compañera mía, sí, inglesa, ella decía, cuando quería decir, don't stop working, stop working. ¿Vale? Quería decir, paren, ¿sabes? Paren, paren de, 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 trabajar. de trabajar, paren. Ella decía, no trabajo. <laughs> que ¿Vale? no, no trabajo, I mean that doesn't mean anything, but no trabajo would be I don't work. Sí, no trabajo, work. Sí, o no, no work. sí no work, no, no work, no work. Entonces ella decía trabajo, vale, pero entonces obviamente la J, la J sí. también eh, y, y no no me afectaba en, en me afectaba en, en México por la falta de la C, ¿sabes? Mm. Pero la palabra acento con dos Cs en México acento. Así que no. No, no pero se debería nota. ser acento, igualmente, ¿no? Sí. Quiero decir, si lo sí, pronuncias, accento, mal. Sí. pero muchísimos, muchísimos, muchísimos estudiantes, incluso estudiantes de nivel avanzado, sí. todavía dicen acento. Sí. Y es acento, es hay una C. Sí. En inglés hay sí. dos Cs, en español hay una C, sí, acento. Sí, pero es muy común eso de, de dos Cs y. y, y sí. sí. Es eh, verdad. También la palabra civil servant me causaba muchos problemas. Muchos problemas, muchos. ¿Vale? Eh, porque es funcionario, funcionario. Pero yo quería decir funcionario, funcionario. Function, function, ¿eh? function, sí. Funcionario, funcionario. Funcionario. Y eso no sé cuánto tiempo. Eh. Aquí en España decía eso yo. Funcionario. Sí, funcionario decía Sí, eso? creo uh, que sí. No sí, yo creo que no. O eh. bueno. Bueno. Eh, A lo mejor en Inglaterra, cuando veías en Inglaterra, así decía. Sí. Pero aquí en España no creo que sea lo lo no, funcionario. No, pero, pero durante mucho rato, sí, ¿eh? Sí, porque parece una palabra. O sea, como en el inglés. Las palabras parecidas a las inglesas nos causan problemas. Porque sí. vamos a, a la pronunciación eh, sí. o sea, a la inglesa, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, Ok, una historia rapidita sobre la gente de recursos humanos en México. Vale. Yo estaba estudiando y veía que hablamos, we speak, y hablamos, we spoke. Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver. La misma palabra, we speak, we spoke. Entonces pen, yo pensé, a lo mejor tiene una pronunciación distinta. ¿Vale? Entonces una noche después del trabajo entré y, y siempre hablaba con, con la gente, era muy, muy amable esa gente. Y yo, eh, hablamos, ¿vale? En presente, es. En, creo que decía, hablamos. Hablamos en presente. En el pasado es hablamos y ellos, sí, 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 sí. <laughs> ¿Vale? Y yo, y en presente hablamos. Y obviamente estaba pronunciándolo mal. Todo el rato. <laughs> hablamos. Ay, con eso de hablamos, y hablamos. Hablamos y entonces decían, sí, 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 esa. Y en pasado hablamos. Entonces yo salí. Ellos simplemente estaban pensando, no sé de qué habla este chico. ¿Vale? está me mal pasa, pronunciando me una pasa palabra ahora y, eh. sí. entonces yo salí pensando que para decirlo en presente hablamos y en el pasado hablamos vale y yo hablé así un año qué pasa ¿Qué, qué, qué, y sobreviviste sí o sea, porque mu muchos muchos ingleses dicen hablamos <laughs> Es muy común. Es que yo creo que decías eso cuando yo te conocí. Ajá. Decías, hablamos. Hablamos. Y hablamos. Si sí, era porque como para diferenciarlo en tu mente. ¿no? Sí, de... yo no sabía <laughs> nada del nose rule ni nada. Entonces, para mí, hablamos. Sí, creo que, creo que decías, hablamos. Hablamos. Sí. Al principio. De hecho, ha sido un problema porque lo, lo aprendí claro. así. Ha sido un problema cambiar eso. Y de vez en cuando, si no estoy pensando, sale como hablamos. Es que, ¿sabes? Es muy importante. Oír eh, el español o el inglés desde el principio, bien, ¿eh? Bien. Desde el principio, porque si no, tú... Y me ha pasado a mí. Tú creas en tu mente una pronunciación Uf. que no es real. Y claro, cuando la gente habla, no puedes reconocer la palabra, porque en tu mente no es esa palabra. Sí. sí. Y también, si, si la aprendes mal... Y luego la practicas mucho, sacar, cambiar ese, ese malentendido sí, sí. es. Es verdad. Es, te cuesta. Sí, sí. Pero es verdad. meses, sino años. ¿Vale? Es, es que. Right first time, para mí es como. Sí, 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 sí pues. Sí. <laughs> sí. 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 Yo, a mí me pasó. Mira, por ejemplo, tú te acordarás. Me pasó, no sé por qué, pero con la palabra private. Uh -huh. Yo en mi mente cuando la, la vi, la, obviamente, la primera vez, mi mente dijo, private. Claro, que debería serlo. Private. Sí. Entonces, yo en mi mente esa palabra era private. Y yo decía private cuando yo hablaba en mi, conmigo misma aprendiendo inglés. Hasta que alguien dijo private, y yo no sabía que era private. Uh -huh. No sabía que era porque no era... O sea, no sabía qué palabra era. Yo recuerdo Hasta el que momento, tú me dijiste... Porque viste una matrícula de un taxi y ponía... Private y me, me dijiste, ¿por qué ponen private así? Sí, 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 eh, era private. private. Y a ver, podría ser private. ¿eh? Sí, debería ser private. Podría, podría ser perfectamente private <laughs> según las normas del inglés que no hay. Sí. Hasta que tú me dijiste, no, no es private. Sí, sí. Y Dios, hasta que mi mente cambió private a private, mm -hmm. fue un proceso de private, private, private. Tenía que decirme private porque mi mente decía private. Cuando lo leí, cuando lo leía. Sabes otra cosa, eh, eh, hablando de, de lo que habías aprendido, all of the time. Tú hacías tus frases y ponías all of the time en, en, en... Ay sí, cuando me decías no, tienes que decirlo al final. Al final. Así que, All of the time. Y yo, because, because I, I'm all of the time I'm All of the time. The time le, uh, all of the time. Yo ah. Sí. Pero habías aprendido esa estructura, sí, así, sí y, y sí. te costaba, ¿no? Me costaba, me costaba. Y todavía hay cosas, a día de hoy, después de 30 años aprendiendo español o más, yo, o sea, inglés o más, que todavía digo sí. y digo, sí. y cuando las digo, me oigo y digo, está mal, pero ya lo he dicho. Sí, sí, sí. Y me, me pillo a mí mismo diciéndolas. Sí, sí, sí. Y, y la última... Yo estaba hablando con, con la gente allí, unos. Eh, de, de, de los eh, gerentes, ¿no? ¿Sí, ¿Se dice? los gerentes. Sí, gerentes. Sí. Y eh, estaban, estaban hablando de sus, las cosas que le, les gustaban, ¿vale? Y decían, sí, a mí me gusta la no sé qué, no sé cuántos. Era una charla mí... de hombres o qué. No, mujer, mujer, ah, mujeres ah, también. Claro, me mujeres, gusta, no, estábamos no. hablando de comida o algo así. Me gusta, bla, bla, bla. Y alguien dijo, bueno, a mí me gustan los tacos, ¿vale? Y yo dije, ver, éramos cuatro o cinco. Y yo, ¡yo también! Y en ese momento todos me miraron y dijeron, ¡a mí también! ¿Vale? Y fue un momento tan in intenso para mí de que he dicho yo también y debería haber dicho a mí también, pero no entiendo por qué. ¿Por qué? Y fue, eh, tuve que volver a casa y estudiarlo y, y, y luego, lo, sí, yo sabía que, sí, es verdad. a mí también. Pero... ¿Cómo es que podemos acordarnos de esos momentos, Cintia? Porque ¿Cómo? nos impactan, claro. Son tan. ¡Fua! cosas positivas, cosas negativas, cosas que nos impacten. Eso es lo que recordamos, ¿no? Sí. Lo demás es, es relleno para la sí, mente. Sí, sí, sí. Cuando la gente se ríe. Cuando de la ti... gente se ríe o, cuando la... o ves una cara de algo, piensas, oh, he dicho algo mal. He dicho sí. algo mal aquí, he, di... he ofendido a alguien, he dicho algo. Esas tres cosas, ¿no? Sí, sí y he, he sufrido los tres claro muy bien varias veces <laughs> otro día hablamos de, de la no el, ya hemos de, el, hablado la de, historia de Cynthia hemos ¿eh? hablado ya de, mi, sí. de, de mis errores muchas veces mm -hmm. bueno entonces está bien cometer errores oh, claro es necesario es cometer es imprescindible errores. la verdad y, y entonces va a pasar prepárate porque va a pasar ¿vale? ríete sí pasarlo bien sí y no es para tanto son, son como memorias no de ah recuerdas la vez que dije sí. y son como memorias graciosas de la vida claro la madre de Cintia todavía sí. me dice de vez en cuando con te acuerdas de esa noche la, siempre como la de vez primera, en cuando, la primera noche o algo. de vez en cuando la recordamos de cuando te acuerdas el primer día que viniste a España y dijiste <laughs> estábamos viendo estábamos viendo una, una, una peli y, y dijiste es un coño. <laughs> En vez de una coña, ha sido una coña, ¿no? Pero es que todos miramos como, ¿com ¿dónde? <ríe> <ríe> Pero fue tu madre, ella, ella con una como semi sonrisa. ¡Ay, Dios! ¿Qué has dicho, gorda? Eh? Y en ese momento mi mente hizo, pues he dicho, claro que he dicho que he dicho, ¡oh no! No, eso, eso fue después, lo dijo dos veces dijiste, hay un coño en la televisión y todos mirando la televisión como ¿pero dónde? ¿dónde? ¿dónde? No se ve Era un, un programa de... un peli de animales algo así, ¿no? ¡Ah! Tu hermana pensaba, es un, había un gato, ¿no? es un pussy, ¿no? Pensando, por favor, Gordon, vaya Cállate. primera impresión con mis padres. Cállate, Dios. Vale, chicos, pues eso es todo. Vale. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós.